Un hombre muerto y una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego fue el saldo de una agresión a balazos que ocurrió minutos antes de las 11 de la noche en calles de la colonia La Florida, en el municipio de Zapopan. Para precisar, todo ocurrió sobre la avenida Las Torres al cruce con la calle Agua Azul. Ahí las víctimas fueron heridas en múltiples ocasiones por una ráfaga de disparos. Vecinos, tras las detonaciones, asustados, salieron de sus hogares para averiguar lo que había ocurrido, y fue que en medio de la calle, sobre el suelo, encontraron a ambas personas ensangrentadas e inconscientes. Para pedir ayuda, varios de los presentes realizaron múltiples llamadas a las líneas de emergencia y a la llegada de paramédicos confirmaron que el hombre ya había muerto, mientras que la mujer, aún con signos vitales, la subieron en la camilla y la trasladaron en estado delicado de salud a bordo de una ambulancia hasta sala de urgencias de un hospital. Elementos de la policía investigadora dieron inicio con las indagatorias y sobre este violento hecho se notificó a la Fiscalía del Estado. El lugar permaneció resguardado por policías municipales, quienes colocaron un amplio acordonamiento para permitir que el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses documente fotográficamente la evidencia encontrada en la escena. Finalmente llevaron el cadáver hasta sus instalaciones, en donde podrá ser identificado y reclamado por alguno de sus seres queridos. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.